París, una mujer que gritaba «Allahu Akbar, Dios es grande», en árabe, hirió a dos personas con un cúter el domingo en un supermercado en el sur de Francia antes de ser detenida. Foto, AP. Un cliente en la tienda en la ciudad marítima de la Seine-sur-Mer resultó herido en el pecho y hospitalizado. Una mujer que trabajaba en la caja registradora resultó menos herida, dijo la estación de radio europea Europe 1 citando al fiscal de la cercana Toulon. El fiscal Bernard Marchal dijo que la sospechosa puede tener problemas de salud mental, ella no ha sido identificada. La policía estaba buscando su casa, aparentemente es un caso aislado que involucra a una persona con problemas psiquiátricos, dijo el fiscal al diario Le Monde, citando al fiscal. Sin embargo, eso no excluye la posibilidad de que la sospechosa se haya radicalizado, agregó Marchal, hay una presunción de intento de asesinato y de un crimen con implicaciones terroristas, dijo Marchal. El periódico regional Nice Matin, que informó por primera vez sobre el ataque a las 10:30 de la mañana, citó a un testigo no identificado que afirmó lo siguiente, la gente en la tienda impidió que la mujer cortara a otra persona. Foto, AFP. Una sensación de nerviosismo ha invadido Francia desde una serie de asesinatos en 2015 en nombre del grupo Estado Islámico. Además de las preocupaciones, cientos de franceses que han viajado a la zona de guerra entre Irak y Siria, o están regresando a medida que el Estado Islámico se desmorona. Foto, AP. En marzo, un ataque de una hora de duración y la toma de rehenes en un supermercado cerca de la ciudad de Carcasona, en el sur de Francia, dejó 4 muertos. Un hombre atacó a personas cerca de la Ópera de París en mayo, matando a una persona e hiriendo a 4, una acción reclamada por el Estado Islámico. La semana pasada, un hombre que tomó rehenes en un edificio de París fue hospitalizado en una unidad psiquiátrica. En esta nota, Francia 2 heridos mujer apuñala con un cúter grupo terrorista Estado Islámico.